nicaragüense tiene derecho a estar informado. Ahora, el podcast noticioso que te cuenta la realidad del país. Noticias, entrevistas, debates y lo más viral. Te lo contamos ahora. Bienvenidos al podcast de Artículo 66. Les saluda Slish Villachica. Marlin Balmaceda nos presenta un vistazo de los titulares que han marcado este día. Continúa maratónico juicio contra 7 presos políticos, entre ellos 3 exprecandidatos presidenciales. Realizan homenaje póstumo al exguerrillero sandinista Hugo Torres. Delegación rusa llega a Managua para reunirse con Daniel Ortega y sus funcionarios sancionados. En El Pulso abordamos el rápido deterioro de la salud de los presos políticos de El Chipote. Iniciamos el podcast ahora correspondiente a este jueves 17 de febrero del 2022. Las 5 del día. Las noticias más importantes. El juez quinto distrito penal de juicio, Félix Ernesto Salmerón Moreno, continuó por tercer día consecutivo el juicio colectivo a puertas cerradas en contra de los aspirantes presidenciales Félix Maradiaga, Juan Sebastián Chamorro y Arturo Cruz, y de los líderes de la oposición, Violeta Granera Padilla, Tamara Dávila Rivas, José Palé, así como en contra del expresidente de la empresa privada, José Adán Aguerri, y el politólogo Manuel Orozco, acusado en ausencia. La Fiscalía lo señala de supuesta conspiración para cometer menoscabo a la integridad nacional. En el maratónico juicio, la Fiscalía estaría presentando como supuestas pruebas del delito los mensajes que los opositores se compartieron a través de un grupo de WhatsApp. También habría utilizado a unos 26 policías y 2 peritos como testigos. Familiares de la presa política Tamara Dávila denunciaron que el régimen les ha mentido. Hace un mes entregaron unas frazadas para que la líder opositora lograra cubrirse del frío en prisión y a la fecha no recibe las mantas. Los familiares señalan que ese engaño responde a la cultura de odio y perversidad absoluta en contra de los reos políticos del Nuevo Chipote, a quienes la dictadura también les niega cobijo. Por su parte, María Josefina Gurrián, conocida como Pinita, madre de Ana Margarita Vigil y abuela de Tamara Dávila, publicó que es muy duro sufrir un cáncer con todas las molestias de náuseas que ocasionan las quimioterapias, y la situación se agrava con el encierro de su hija y nieta. Incluso Pinita fue despojada de su pasaporte y no puede viajar para realizarse otros exámenes en Estados Unidos. Desde el exilio en Costa Rica, la Unidad Nacional Azul y Blanco, UNAP, y la Unión Democrática Renovadora, UNAMOS, rindieron homenaje póstumo al general en retiro Hugo Torres, declarado fallecido el sábado 12 de febrero, mientras era prisionero político del régimen de Daniel Ortega. El excomandante sandinista Luis Carrión recordó que Torres era un luchador contra dictaduras, combatió a la dictadura somocista con las armas en la mano y a la dictadura de Daniel Ortega con su voz y su lucha cívica. En esta segunda lucha dejó su vida en la cárcel, donde fue llevado ilegalmente y sometido a tratos crueles e inhumanos, manifestó Carrión. En el homenaje póstumo al comandante 1, participaron también poetas, músicos, activistas feministas y representantes de partidos políticos. El vicepresidente ministro de Rusia, Yuri Borisov, llegó este jueves a Managua, donde sostendría un encuentro con el dictador Daniel Ortega. La visita fue confirmada por la vocera y esposa de Ortega, Rosario Murillo, quien detalló que Borisov es acompañado de viceministros, banqueros y expertos rusos en finanzas, industria, comercio, energía, protección del consumidor, bienestar humano, cooperación internacional, agricultura, entre otros. Previo al encuentro con Ortega, la delegación rusa agendó reunirse con una representación nicaragüense, encabezada por el hijo de la pareja dictatorial Laureano Ortega Murillo, y con el sancionado ministro de Hacienda Iván Acosta, en el marco de la Comisión Mixta Ruso-Nicaragüense. El canciller Denis Moncada anunció este jueves que la región separatista georgiana de Abjasia abrirá pronto su sede diplomática en Managua. La información fue dada a conocer por el ministro al recibir las copias de estilo de Inar Igorevich Ladaria, que lo acreditan como embajador de la República de Abjasia en Nicaragua. Según Moncada, a Nicaragua y Abjasia las unen lazos de amistad, solidaridad y colaboración. El país amigo del régimen de
de Ortega no es reconocido por la Organización de Estados Americanos, solo por Rusia, Nicaragua y Venezuela y otros pequeños estados insulares. El pulso. Le medimos el ritmo a la realidad. Los presos políticos de la cárcel conocida como El Chipote presentan un grave deterioro en su salud física y mental, alertan sus familiares. Durante el juicio político de esta semana, el ex canciller José Palé, de 68 años, se desmayó y se observó que el aspirante presidencial Arturo Cruz muestra signos asociados a la enfermedad de Parkinson, según fuentes. Los prisioneros del régimen han sufrido una acelerada pérdida de peso, desmayos, pérdida de piezas dentales, problemas de visión, pérdida de memoria, entre otras afecciones. Sobre las causas y consecuencias de estos padecimientos, conversamos con un neurocirujano en condición de anonimato. ¿Qué es el Parkinson? ¿Cómo se desarrolla esta enfermedad? Bueno, si el Parkinson, el origen es muy controversial, ¿verdad? Hay científicos que estipulan que puede ser un fenómeno genético por una mutación específica de un gen, y por otro lado hay sí, lo que se sabe con más precisión es que es un, conocen como ganglios basales, que tiene que ver específicamente con la actividad motora, o sea, con movimiento, ¿verdad? Y sobre todo con movimientos finos que requieren control absoluto de este caso de la persona. Si un paciente, digamos, ya viene presentando síntomas, hay gente que tiene temblores finos y tal vez no se da cuenta, y eso viene poco a poco progresando, la mayoría de las veces no tiende a ser Parkinson. El estrés, obviamente, que a lo que están sometidos ellos, se puede somatizar desde el punto de vista clínico. Y una de esas manifestaciones puede ser el temblor, pero no puedes decirle que eso sea Parkinson o no. Puede ser un trastorno del movimiento, y obviamente la ansiedad, el estrés, sí puede dar ese asunto. Las condiciones en que se pueden encontrar, nosotros no sabemos, ¿verdad? En qué condiciones están. Asumimos de que en un estado completamente deplorable, están aislados, algunos de ellos pasan días sin comer, el maltrato psicológico. Entonces todo eso lleva a tu cuerpo a un estado de emergencia, y el temblor es una manifestación de ella. Ahora, obviamente que habría que revisarlo, habría que examinarlo, habría que hacerle una resonancia, habría que verlo, porque tanto el Parkinson como que otro trastorno de movimiento se acompaña con trastornos cognitivos, o sea que el paciente comienza a presentar problemas de memoria, problemas para coordinar ideas, para expresarse, y todo eso está confabulado en un solo ciclo. ¿Esto podría ser hereditario o no necesariamente, el Parkinson? Sí, es como el Alzheimer. Yo he tenido pacientes de que vos mirás que el abuelo tuvo Alzheimer y tal vez el papá no, y ya los hijos, ya hijos mayores, pues, comienzan a tener problemas de memoria, y podría ser un indicio. Igual con lo del movimiento. Ahora, otra cosa, los traumas craneales, tú sabes, los golpes también pueden dar trastornos del movimiento. ¿Por qué creemos que los boxeadores terminen temblando? Por las constantes golpes a la cabeza. Entonces, como te digo, nosotros no sabemos si lo golpean, si hay alguna lesión física más allá, que también eso te podría llevar, digamos, a que estén presentando un cuadro de eso. Suponiendo que fuese Parkinson, incluso usted ya mencionaba el Alzheimer, ¿cuánto tiempo podría desarrollarse esta enfermedad? Si un paciente no es diagnosticado a tiempo y no recibe el medicamento apropiado, en cuestiones de 3, 4, 5 meses, pues está deteriorado. Es progresivo, claro. Otra particularidad que tienen los pacientes con Parkinson es que las articulaciones se les pone rígida y les causa mucho dolor al mover los brazos, mover las piernas, y ponerle que estén ahí un cuadrito tan inmovilizado que no pueden deambular. Eso también agudiza aún más el problema.
Ahora, usted mencionaba algo también bastante preocupante, como es esto que son sometidos a interrogatorios constantes. Algunos están pues en cárceles de castigo, sin cobija, no ingieren los alimentos que acostumbraban. Además de estas afecciones o esta pérdida de memoria que incluso tienen algunos presos políticos, ¿en qué otros aspectos podría afectarles en la salud? Por ejemplo, la mayoría de presos políticos ya pasan los 50 años. 50 ya otro grupo ya tiene 60 años. El aporte nutricional juega un rol importante porque si uno tenía nutrientes adecuados, tanto el hombre como la mujer, se les puede bajar, digamos, el sodio o el potasio y también el trastorno del movimiento, temblar. Entonces, es una gama bien amplia. ¿Podrían en algún momento estos presos políticos recuperarse o realmente pueden quedar secuelas de por vida? Pueden quedar secuelas de por vida. Mira, hace como 8 meses tal vez, yo miré un preso político que lo sacaron del Chipote y lo llevaron al Güembe, al hospital de la policía. Él, uh-huh. él estaba delirando, un estado, pero sé que es un preso político. Lo sé porque habían como 60 mil policías ahí con él. Y era un señor ya de edad, pero ahorita se me va el nombre ya de él. Y me acuerdo que el hombre estaba agitado, desorientado, estaba temblando. Lo que sí sé que a veces estos gallos hacen es que ellos se lo llevan allá al Güembe y lo drogan a estos pacientes. Uh-huh. Le dan diazepam, le dan, los ponen así pues, somnolientos para que no estén haciendo mayor cosa. Consultamos a nuestros lectores qué opinan sobre el rápido deterioro de la salud de los reos políticos y si el régimen debería de permitir el acceso de la Cruz Roja Internacional y médicos externos para que los valoren. Escuchemos sus opiniones enviadas a nuestro WhatsApp. El chat. Abrimos los micrófonos a nuestros oyentes. La sangre de Cristo los proteja. ¿Qué tratos tan inhumanos les han de dar? Esos que pierden los dientes pueden ser por golpes. Que Dios Todopoderoso los cubra con su poder divino y los libere pronto. Bueno, aquí tenemos que tener en claro. Cuando son presos políticos, se le niegan todos sus derechos, se le violentan sus derechos como presos políticos. Como Daniel Ortega es un criminal, a él no le importa la situación que estén pasando presos políticos. A él lo único que le interesa es que los presos políticos mueran ahí para ir quitarse un estorbo encima. Es que, bueno, debería la Cruz Roja Internacional, pero jamás lo van a dejar entrar. Porque los presos políticos los ven como si fueran criminales. Qué raro que Adner Pineda, al que asesinó al muchacho en la Trinidad que dijo viva Nicaragua libre, qué raro que a ese ni siquiera lo detuvieron. Y si lo tuvieron unos días, vivía como rey en la cárcel. Lo tuvieron y lo sacaron. Claro, como era miembro del crimen organizado, Ortega Murillo, le perdonaron. ¿Por qué no darle la oportunidad desde el ángulo humano, con sensibilidad y raciocinio humano, no de un diabólico, no de una bestia, darle la oportunidad? Al fin y al cabo, si cada uno de ellos es atendido por médicos especialistas, cada uno en sus diferentes padecimientos, no van a salir del bolsillo de Daniel Ortega ni de los hijos de Daniel Ortega, que son igual de ladrón, van a salir de los familiares, de las amistades, que con todo derecho puede ayudarse al prójimo, al necesitado. De manera de que es una crueldad sin raciocinio y a lo cual exijo se le brinde esa oportunidad humana, que sean atendidos por médicos de elección de sus seres queridos, no de elección del acusado de crímenes de lesa humanidad como es Ortega y Murillo. Y puede empeorarle la situación de salud. Solo más cara en el cuadro, para que relativamente estén tranquilos, pero la realidad es otra. Por ejemplo, estábamos viendo la situación de Roger Reyes, que a inicios de año
Él apenas llevaba que unos 4 meses de encierro, ya estaba presentando pérdida de memoria. ¿Eso es posible? ¿Él podría quedar con secuelas de por vida por esta situación? Es lo que se conoce como un estrés postraumático. Todo lo que ha sido sometido, vos sabes, a estas personas les inducen el insomnio, no los dejan dormir. La mayoría de ellos los manejan despiertos 72 horas, de 48 a 72 horas despiertos, no los dejan dormir. Y eso cuando vas viendo, te vas adquiriendo un desorden emocional y conductual agresivo. Y muchos de ellos ya no es reversible. El problema que tenemos nosotros es que no sabemos a ciencia cierta la condición que están ellos. Por ejemplo, estábamos viendo el caso de Lester Alemán. Igual no tenemos información, como usted bien decía, exactamente qué es lo que pasa con los presos políticos. Pero Lester está presentando problemas en una de sus piernas. Tengo entendido que también Don Hugo Torres, que en paz descanse, tampoco podía pues ya caminar. ¿Es posible que también a ellos les suceda esto por la alimentación o qué otras causas podrían estar provocando esto? El hecho de que vos estés físicamente inactivo, eso va provocando una emaciación muscular, o sea, el músculo se va fatigando y va generando una serie de dolores crónicos, ¿ya? Como te digo, como ellos no son como los presos comunes, pues que los sacan al patio, que hacen ejercicio, no, estos más están metidos en un solo hoyo. Entonces, obviamente, pues que su cuerpo van sufriendo de manera agresiva pues en la condición en la que se encuentran. ¿Corren el riesgo, doctor, de terminar pues en un estado lamentable, incluso pues fallecidos? Sí se puede, porque este señor Parral, imagínate él, o este señor Paley, estos señores son, tienen patologías crónicas, son diabéticos, son cardiópatas, tienen insuficiencia venosa, ¿no? Pero hepatopatía crónica, y bueno, ¿sabes si están tomando medicamentos? No. Obviamente que todo eso va saliendo deteriorado. Hugo Torres es el primero de muchos de ellos que van a seguir por las condiciones en que ellos están. Obviamente que los más jóvenes van a resistir más, pero estos señores así es muy difícil. ¿Y cuánto tiempo podría estar una persona bajo estas condiciones? Está difícil definirlo. Porque por lo menos este señor Parrales, ¿cuánto lleva preso? Ya lleva sobre 4 meses, ¿no? 3 meses. Que creo que es el más viejito de todos ellos. 79 años. Y después está este señor Paley y el Y don Mauricio Díaz, si no me equivoco. Y la Dora María Telle, que también tiene más de 70 años. Entonces, estos señores tienen alto riesgo, pues porque no sabes qué es lo que están recibiendo atención, si están recibiendo medicamento apropiado, ¿sabes? Entonces, en cualquier momento te pueden decir, mira, también se fue fulano. Doctor, ya para finalizar, ¿cuál sería su mensaje? Por ejemplo, los familiares de los presos políticos han demandado que se permita el acceso a la Cruz Roja Internacional, incluso médicos externos. ¿Cuál sería la recomendación de usted ante la situación que están pasando los presos políticos? Yo pienso de que es un asunto humanitario realmente, ¿verdad? Y es un derecho de todo ser humano tener derecho a la atención médica, independientemente de lo que se haya dicho o se haya cometido, porque por darte un ejemplo, fuera de contexto, el Chapo, que es un asesino de primer calibre, este enfermo lo lleva y lo atienden, ¿ya? O sea, tiene derecho, ellos tienen derecho a recibir la atención médica apropiada, y lamentablemente pues es un acto macabro lo que están haciendo, porque les están negando completamente el derecho a vivir, y sobre todo al estrés emocional se los están sometiendo a ellos y a los familiares. Es algo frustrante realmente, porque no acceden a la petición de nadie. Al final esto, ¿quién sabe en qué va a terminar, o en qué van a terminar cada uno de ellos, pues? ¿Y de qué manera va a repercutir físicamente y emocionalmente? Porque la parte mental está completamente fragmentada. Entonces los daños son permanentes.
Muchas gracias, doctor. Muy amable. Para estar al tanto del acontecer nacional y conocer las voces calificadas sobre la realidad nacional, ahora el podcast informativo sobre Nicaragua. Tendencias, la viralidad de las redes sociales. Los egresados de las universidades canceladas se encuentran apurados en inscribir sus títulos en el diario oficial La Gaceta. En los últimos 3 días se han publicado más de 50 certificaciones de títulos universitarios de jóvenes que estudiaron en al menos 5 de las casas de estudios ilegalizadas. La mayoría de las publicaciones corresponden a los profesionales de la Universidad Católica del Trópico Seco UCATSE. Le sigue la Universidad Popular de Nicaragua UPONIC y la Universidad Politécnica de Nicaragua UPOLI. La arremetida del régimen en contra de más de 6 universidades privadas declaradas públicas afectó a unos 18.000 estudiantes. Aquí termina el episodio de Ahora de Artículo 66. Continúe informándose a través de nuestro sitio web www.articulo66.com. Síganos en nuestras redes sociales, nos encuentre en Facebook, Twitter e Instagram y suscríbase a nuestro canal de YouTube. Hasta la próxima. La información veraz y de primera mano está ahora. No te perdás el podcast noticioso que te cuenta la realidad del país. Compartí y pasá la voz.